Nosotros tenemos un programa, una consigna en la cual trabajamos hace mucho, que es cambiemos temor por conocimiento. Entonces, aumentar el conocimiento para no tenerle miedo a la tecnología, incluidos los cultivos estos genéticamente modificados y todo el tema de plaguicidas. ¿Hay mitos en cuanto a los plaguicidas y a los transgénicos? Sí, hay muchos mitos, porque hay mucha gente interesada en que se les tenga miedo, interesada en que no se difundan estos cultivos. La verdad que no han tenido éxito, pero generan inquietud en la gente y sobre todo se nota esa inquietud en las relaciones con los vecinos. Eso acá en Colonia Carolla es muy importante porque es una ciudad donde conviven los cultivos con los habitantes. Entonces es muy importante que se sepa mucho más para poder convivir mucho mejor con estas tecnologías. Creo que bueno, el aporte de lo que podemos hacer hoy es decir, bueno, cómo podemos usar y para tratar de remediar todo lo que se viene dañando para remediar y mejorar nuestro sistema, nuestro ecosistema, nuestra vida en general, desde las ciudades, el agro, ¿Se puede remediar? Y algo podemos hacer. Yo creo que esa es la importancia que tiene y por lo cual que yo vengo a dar un pequeño aporte, como decir, bueno, ¿desde qué podemos empezar a hacer? ¿Quién es Linzacat y qué acciones hace en su pueblo? Bueno, Linzacat es un grupo de vecinos, somos un centro vecinal que nos reunimos hace más o menos 10 años para resolver problemáticas relacionadas a la historia, a la parte cultural y también al patrimonio ambiental. O sea, y las acciones que tenemos es reforestar distintos espacios verdes, como la ribera del río, el cerro de Totoral, y también ayudamos o llevamos proyectos al municipio, por ejemplo, con respecto al arbolado urbano, también estamos en damos charlas a los colegios, también hacemos campañas de reciclado.